Señores, tuvimos una participación hablando de algo de lo que es los temas urbanos. Ya habíamos dicho que teníamos a Joel y a Jorge aquí de La Rumba, que vamos a estar con ellos en una entrevista, la cual van a dar algunos códigos para eso que están atractivos. Con nosotros, Joel y Jorge. La Bienvenidos. Rumba. Un aplauso. Un aplauso grande. ¿Qué onda? ¿Cómo está, gente? Yo siempre he visto un dicho en las redes: la rumba soy yo. Sí. Vamos a dejar que Jorge se presente para los que no conocen, porque nosotros lo que estamos haciendo es un podcast para Latinoamérica. Claro, vivimos aquí en Alemania, pero muchos no saben, pero aquí lo ven también. ¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Jorge Escobedo, yo soy de Guatemala y bueno, tengo bastante tiempo aquí en Múnich viviendo. ¿Bastante tiempo aproximadamente? Como 18 años, bro. 18 años, alemán casi, ¿no? Tiene mucho. Bueno, me he reunido más con gente latina que con alemanes, pero sí. No, pero ya tú estás con el suben, estrujan, bajan, casi. Está casi ahí, ¿eh? Entonces, quizás por esa relación es que te decidiste a crear un proyecto para poner a bailar y a disfrutar a los latinos aquí de Alemania, específicamente aquí de Múnich. Vamos a entrar en eso más ahorita. Vamos a dejar primero que Joel también se presente y después... Ah, coño, mala mía. Sí. ¿Sabes que esta es la primera vez que hago esto? Sí, yo soy real. Vamos a meterle. Dale para allá. Mala mía. Joel. Bueno, cógelo, tú lo puedes jalar así el micrófono para que se vaya encima. Okay. ¿Está bien, sí? Sí, está bien. Y así, mira, tienes que hacer. Bueno, yo soy de Brasil, vengo de Brasil y ya estoy como 30 años aquí en Múnich. ¿Tú sí eres alemán? No. Las amistades también. ¡Ya, Freilich! Muchos brasileños, latinos. Yo jugué fútbol en Latino Múnich y la amistad toda latina. Todo. Casi todo. Bueno, mira, para entrar en materia, el motivo de la entrevista es para que la gente, los de acá, los que vivan acá, sepan qué es la rumba, sepan de cómo se formó la rumba y por qué es la rumba. Y el eslogan que ustedes tienen, la rumba soy yo, que yo soy testigo que ese eslogan cuando empezó dio mucho cocotazo a muchos clubes aquí. Ustedes como rumba derrumbaron unos cuantos clubes que son culpables ustedes porque... Cada vez que ustedes hacían la fiesta, se quedaban algunos clubes vacíos porque se iban todo el mundo para ustedes. ¿De quién nace la idea de la rumba? ¿De quién? ¿De ustedes dos? Mira, para no hacértela muy larga, la historia es de que en Guatemala yo tenía un propio bar también. Okay. Estaba empezando, pero bueno, las cuestiones de la vida me hicieron venir para acá. Y bueno, mi barcito en Guatemala se llamaba Tumbao, okay. Y lo estaba empezando y me estaba funcionando bastante bien. Entonces cuando yo vine aquí, quise empezar desde cero, por decirlo así. Uh-huh. Y entonces estuve viendo cómo estaba el movimiento, empecé a trabajar en algunos lugares, conocí a Joel, que organizaba sus fiestas con su hermano, fiestas brasileñas. Y en un momento nos sentamos, hablamos y dijimos que queríamos empezar a hacer algo juntos. Y es por eso que empezó la rumba. Y pero, bueno, el nombre nos pusimos de acuerdo con Joel. Y, ¿quieres decirlo? Volviéndome un chin para atrás, quizá empecé muy rápido con la rumba, pero es que esto es así, esto es grabado. Yo te conozco a ti de cuando era el antiguo latino y todo eso. Siempre te veía en el área del bar y soy testigo y puedo decirlo que tú tenías una fanaticada muy fuerte. En cuando tú trabajabas en eso de lo que el barkeeper. ¿Esa parte donde tú trabajabas como barkeeper te dio un plus a la hora de organizar el proyecto? Claro, por supuesto. O sea, lo que pasa que, como te dije, cuando yo llegué acá empecé a ver y empecé a mezclarme con lo que tiene que ver el ambiente latino acá. Y claro, por supuesto, pero antes de ser barkeeper yo trabajaba en Palacio de la Salsa. Okay. Yo trabajaba como camarero. Estamos hablando. Eso, sí, claro, tipo 2004, 2005. Sí, lejísimo. Por ahí. Y buena cara en las fiestas ahí. Buenísima. Y de verdad te lo juro que de verdad que se extraña esas fiestas de salsa, porque la salsa es, para mí es mi música favorita, ¿me entiendes? Pero con el tiempo lamentablemente se ha cambiado y ya no se puede, ya la gente ya no apoya la salsa como lo hacían antes, ¿no? Porque estamos hablando que esta generación de hoy en día no está pendiente a una salsa. Esta generación de hoy en día lo que está pendiente más, estos tigres, lo que están pendientes de otra vaina. Joel. Bueno. Ya hablamos, Jorge todavía no ha dado todo, pero estamos en el camino. A ti yo te conocí siendo DJ. Yo recuerdo, para entrar, cosa de 2013, por ahí, cuando Latino estaba en... Habían dos latinos. Uno aquí en Kuhfabrik y el otro estaba allá en Schwaben, ¿no? Trabajamos juntos. ¿Sí? Exacto, que era el pequeño. Yo recuerdo que cuando Joel entraba, se jodió el que estaba antes, porque yo... Todo el mundo era Joel que estaba esperando. Yo recuerdo que en ese tiempo yo era uno de los DJ latinos más buscado acá. Era y soy. No, lo eres, pero yo te estoy hablando de ese tiempo, como porque ahora todo el mundo ahora es DJ. Sí, eso, sí, eso hay que decirlo. Sí, sí. En ese tiempo no había tanto DJ como es ahora, porque ahora todo el mundo ya puso un playlist, ya es DJ. O es más fácil, ¿no? Con me entiendes, más fácil. YouTube. Entonces, en ese tiempo, de ese tiempo acá, ¿cómo surge esa química entre tú y Jorge? Porque cuando ese tiempo, ok, tú y Jorge como quien dice trabajaban juntos porque estaban en Latino, pero no había ese contacto como ahora. Mira, antes yo trabajaba en una noche en 4 locales. Sí, yo te veía llegar Latino, yo media hora y después te iba. Eso, empezaba en Coiba City, después iba para Latinos, después de Latino para Do Brasil City y después para Do Brasil Kunzpa. Yeah. Llegaba a mi casa a la 1 de la tarde. Llegábamos, eso. Puf. Y claro, yo y Jorge y miramos y hablamos y mira, tenemos que hacer algo porque estamos trabajando para el inglés. Trabajamos duro. Yo tengo mi público, él tiene su público. Una combinación de pinga. Que ha funcionado hasta ahora. Eso. Que ha funcionado. Y ahí juntamos y hablamos, mira, hacemos algo, probamos y miramos qué sale. ¿Cómo es el carácter entre ustedes dos? Yo voy a dejar Cuba después. Tranquilo. Porque estamos hablando Guatemala, ¿verdad? Brasil. Son dos caracteres muy diferentes, porque ustedes son más tranquilitos, hablando con esa paciencia. que no va, ¿entiendes? Ya, momentáneo. Sí, no siempre. Esa paciencia. En cuanto a Brasil, siempre rápido, como uno, ¿entiendes? Como nosotros. Rápido, que... ¿Cómo es esa dinámica que Jorge, es un poco más, espérate, vamos, y tú como con esa candela, ¿cómo funciona eso? Porque estamos hablando que son dos caracteres diferentes y a la misma vez piensan iguales, porque a la hora de hacer un proyecto, los dos se comunican y al final quedan de acuerdo. Bueno, por mi parte yo te podría decir de que precisamente eso fue el primer momento que nosotros pensamos con Joel es probar, hacer algo juntos y ver, porque eso, tú sabes, eso no es fácil. Media vez haya dinero de por medio o esto o lo otro. Es muy difícil que uno pueda tener una buena combinación, ¿no? Pero mientras ya trabajábamos juntos, nos dimos cuenta de que para él habían unas cosas que no eran tan importantes como para mí también. Entonces, eso fue lo que nosotros pensamos. Yo creo que... ¿va a funcionar? Hubo química. Sí, desde un principio. Hubo química. Una relación, ustedes son ahora mismo una relación de cuántos años de duración. Uf. Tienen mucho. O sea, aparte de la rumba. No, de relación en general. Ay, sí, porque unos 15 años. Sí, porque las relaciones empiezan desde que nos conocimos por primera vez. Te vi ya. Exacto. Ustedes empiezan a conocerse en Latino. ¿O ya ustedes se conocían antes? Yo creo que empecé en Latinos, ¿no? Sí, yo creo que fue de Latinos. Cuando tú, porque tú estabas aquí en Kuhfabrik. Él estaba en la vara, creo, trabajando. Pero en Kuhfabrik. Nosotros nos conocemos desde antes, desde que Latinos estaba en la Maximilianstrasse. ¿Dónde estaba la discoteca de este muchacho, no? Antes, mucho antes. Sí. En la Maximilianstrasse, ahí estaba, sí. Por donde está el, ¿cómo se llama ese edificio grande que está ahí? Creo que es la ópera o no sé qué. Ah, sí. Sí, yo recuerdo. Que incluso yo creo que Milenio hacía también actividades con ustedes, sí. Hacía fiesta con ustedes, recuerdo. Yo creo también, sí. Sí, yo recuerdo, creo que Milenio en ese tiempo, cuando eso Milenio también estaba ahí en Bueno, Milán no tanto. Sí, pero desde ese tiempo nos conocemos. Ya se conocían. Desde entonces hemos compartido siempre. Yo tengo demasiadas preguntas. Pero no quiero darle también la oportunidad a mi hermano. Dame cinco. Porque, claro, ahora mismo se me acabó la batería del teléfono. ¿Me lo pusiste a cargar? Gracias. Pero las tengo más o menos aquí. Ahí, okay. Ahí, si tú quieres. Ya, gracias. Vamos allá. Jorge, tú sabes, nos conocemos. Tú sabes cómo soy yo, que yo soy un loquito. Ya tú sabes. Ok, ¿qué tan difícil fue el comienzo de este proyecto? Porque lo más importante yo pienso que es de esta entrevista y que las personas los estén viendo ahora es que sepan todo por lo que pasa un pequeño empresario para darle la felicidad. Porque más que ustedes trabajan para ustedes buscarse el dinero, trabajan para que el público latino que no tiene lugares donde ir, cuando vayan al suyo, se sientan como en casa. ¿Qué tan difícil fue eso y qué tiempo fue, cuáles fueron los tiempos más difíciles en la creación de La Rumba, en el trayecto de La Rumba? Te voy a hacer varias preguntas en una para no darle tanto largo a eso. ¿Cómo fue el inicio de La Rumba? Los momentos más difíciles, los momentos más grandes de La Rumba y actualmente, ¿cómo se sienten con el proyecto? Esas tres preguntas. Joel, bueno, empieza tú, ¿te acuerdas, no? La primera fiesta, ¿te acuerdas? Uf, sí. Eso fue duro. Ah, sí. La primera fiesta fue en el local pequeño, ¿no? Sí, en el bar fue un fiesta. El bar fue un fiesta, que yo no estaba, yo estaba de vacaciones. Y yo también. Él también. Entonces, Luis, entonces la primera fiesta se hizo sin los dueños presentes. La organizamos, así dijimos, pum, ya el nombre ya lo teníamos y empezamos a organizar, pusimos la propaganda, invitamos a varias gente. Pero bueno, el bar no era muy grande, pero... O sea, ¿en qué año fue la fundación fue en... de la rumba? 2000, no, es que pasó un tiempo, dejamos un tiempo sin hacer, pero fue como igual, 2013, no importa, pero ya viene la rumba, ya 2013, venía con el nombre de la rumba, 2013, ¿no? 2013, por ahí fue. 2013. Exactamente. Entonces ya tenemos 10 años aquí en Múnich, en Alemania. Ya, pero en Betrieb, por decirlo así, sí, funcionando 5 ahorita, pero 3 años de pandemia. Ya. Disculpa que entre. Yo recuerdo que cuando ibas a iniciar la rumba, yo creo que tú no lo habías comentado. No, yo creo que era el club, creo que eso me fue cuando ya nos cambiamos de pequeñas cosas a un lugar más grande, porque vimos que la gente estaba apoyando. Entonces dijimos, bueno, el próximo paso es esto. Cuando ustedes, la primera actividad que hicieron, dijiste que fue esa, pero ya de ahí pasaron a un plano mayor. Exactamente. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso. Lo que pasa y ahí me incluyes, que no me lo respondiste, el momento más difícil, porque me estabas hablando del comienzo de la rumba, pero yo me gustaría saber el momento más difícil, y no yo, le gusta al público, para que sepan, el momento más difícil, el momento más alto de la rumba y el momento actual. El momento más difícil fue, claro, la pandemia. La pandemia. Pero había también... otros antes de la pandemia. Ahí es donde yo quiero ir, porque recuérdate que cuando ustedes empezaron, estamos hablando que ustedes están empezando un proyecto donde ustedes todavía no saben si va a ser aceptado, si no va a ser, y siempre está esa duda. Aunque tú lo vas a hacer, tú sabes que tú no es para nadie, es un secreto. Tú tienes un público inmenso. Y Joel ni se diga, porque Joel es de los tiempos de long time, de cuando Cuca bailaba. 30 años, 30 años. Atrás, y no sé cuántos años atrás. O sea que Joel tiene una fanaticada. Estamos hablando, pero aunque tú sabes que tú tienes una fanaticada, tú siempre dices, espérate, va a funcionar. Claro. El riesgo que hay que tomar. Porque estamos hablando que quizá el presupuesto de ustedes no era un presupuesto muy grande. Pero aparte de eso, los riesgos que ustedes tomaron. ¿Cómo fue eso? Porque ya ustedes empezaron en un barcito pequeño, pero ahora tienen que moverse, porque ustedes entienden que hay que funcionar. ¿Cómo fue ese proceso de salir de ahí a la grande? Lo que pasa, como te decía anteriormente, cuando salimos del barcito donde empezamos, después seguimos en Coiba City. Que actualmente están, ¿no? Exactamente. Después estamos domingo, ¿no? Domingo, bueno. Domingo. Están invitados este domingo, tú sabes, la rumba en Coiba City. Domingo es difícil, tú sabes. Antes era más fácil. No, nosotros empezamos un domingo a hacer fiestas. Y una discoteca más. Que el que hace una fiesta un domingo, sabiendo que la gente van a trabajar el otro día, y corona, puede decir que es un rey. puedes decir que es un rey. Es difícil, pero yo creo que también cuando empiezas y no hay muchas opciones, la gente apoya, pero tienes que hacerla bien, porque sí, si no, exacto, sabes. Se le han cerrado muchas puertas a ustedes a la hora de ir a locales, a buscar a que le abran la puerta, que usted le dice, mire, este es el proyecto de La Rumba, tenemos tantos años haciéndola, estos son los videos, estos son lo que hemos... Se le han cerrado, han habido personas que no han creído, y a la hora, y yo hace dos preguntas, y a la hora que dicen que sí, después más adelante tumban, ¿le ha pasado? Joel, la última, por ejemplo, ¿no? No tienen que mencionar dónde fue, solo que... Las trabas, los pros, los contras. No tienen que mencionar, solo qué pasó. Sí, por ejemplo, el muchacho, el dueño de la discoteca, habló, no, pero con música latina no va a funcionar porque tú sabes, la gente no consume mucho y eso y eso. Y los otros hablamos, mira, nuestra fiesta es diferente. Creen en nuestra fiesta que vamos a tumbarla. Y eso, ok. Probamos una vez y miras y ahí podemos hablar para el futuro. Exacto. Y hacemos la fiesta y el dueño de la discoteca estaba sonriendo. Con una sonrisa de oreja a oreja, porque tú sabes. Sí, monetizó. Por supuesto. Y por eso. Pero lo bueno es de que contamos con bastante gente que a la hora de que hacemos la fiesta, la gente va y gasta su cuartito, porque tú sabes. Porque sin eso tampoco no funciona. No funciona. Eso es muy importante y hay gente, yo por eso les doy muchas gracias a la gente de República Dominicana, porque cuando hacemos algo, ellos están presentes y ellos hacen buena party, te lo juro. O sea, gracias, no solo los dominicanos, los cubanos, igual, todos, pero los dominicanos, por, sobre todo, mi respeto. Por cantidad y sabrosura. Saben disfrutar. No, en serio, por no es por nada. No, yo sé, yo puedo ser, soy testigo. En cuanto a eso, a mí no me lo diga que yo sé. Otra cosa. A la hora de ustedes organizar un evento, vamos a decir, ustedes buscan una fecha especial o ustedes dicen, estamos cortos de bolsillo, hay que empezar. ¿O cómo ustedes organizan una fiesta para darle un poquito de truco a la gente que no sabe? Mira, antes de la pandemia era diferente porque como la gente donde habíamos trabajado anteriormente se dieron cuenta que la fiesta es buena. Funcionaba, sí. Entonces... teníamos más opciones, entonces ellos nos preguntaban y nos decían, mira, te damos un sábado o esto o lo otro. Difícil un sábado. Difícil. Casi nadie da sus sábados. Y nosotros recibíamos los sábados. Pero después de la pandemia ha cambiado, porque toda la gente quiere ahorita recuperarse de ese tiempo tan difícil, ¿no? Pero, y yo los entiendo también, nosotros los entendemos y por eso que estamos todavía ahorita un poco en pausa, porque de verdad no cualquiera da su sábado, máxime ahora. Voy a hacer esta pregunta para dejarte. Como hablamos de antes de la pandemia, a ver si me refrescan, los dueños del club no exigían un monto y ahora que pasó la pandemia, ¿exigen un monto a la hora de dar la puerta o le dicen moche? No. Cada persona tiene... un Ferreinbar o un... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se dice Ferreinbar? Un presupuesto. No, te lo juro que a veces se me va, te lo juro. Un precio. Un precio. No, alemán. Un deal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un trato. Un trato diferente. A veces la gente dice, yo quiero, por ejemplo, yo quiero un Min de Sumsatz de la noche o vamos mitad, dependiendo quién sea, ¿no? Y anteriormente nosotros hacíamos así, mitad. ¿Le ha pasado, que hay clubes que le dicen, ok, pueden hacer la fiesta, pero hay que darme un ejemplo, 6,000 adelante? Claro, por supuesto, sí. Siempre. ¿Y ustedes aceptan? Coño. No, como te digo, es que nosotros hemos tenido buenas relaciones y con nosotros lo han hecho muy diferente, ¿entiendes? Sí, porque entonces, es que yo te voy a decir una cosa. Yo me voy de... Yo como que estoy lambiendo mucho, ¿sí? Sí, no, ¿verdad? Pero eso también tiene que hacerlo igual con los artistas. No, porque el problema es... El problema es que cuando aquí se dice la rumba, el que no sabe lo que es la rumba es porque vino ayer nuevo aquí a Munchen. Amén. Yo pienso también. Es porque aún tú escribes en Google la rumba y le aparecen todas las fiestas de ustedes. ¿Entiendes? Cuba, para dejarte de ir, estoy hablando demasiado de ti. No, tranquilo. Si te sientes libre, dale, que fluya dale, si está fluyendo. Claro que está. Espérate, fluyendo. Que Ámbar tiene una pregunta. Claro, aquí. Y después me lo dejan a mí. Te lo voy a decir desde ahora. Deja el coqueteo, dale. Joel, Jorge, gracias por estar aquí. Mi pregunta es, ¿han tenido ustedes en algún momento un desacuerdo, o sea, de que no se entiendan con algún proyecto que tengan en mente y eso, que por ejemplo, uno diga, no, yo quiero esto así, el otro diga, no, yo lo quiero así, y que hayan tenido algún inconveniente por eso? Antes de usted responder, a un aplauso. Ese caco tiene que estar votando. Dale. No, en primer lugar, muchas gracias. La pregunta está muy buena. Joel, ¿quieres empezar? Tú, dale. ¿Yo? Sí, bueno, la verdad, hasta ahora, ¿qué se puede decir de ese acuerdo? Simplemente nos sentamos y él pone su punto de vista y yo pongo el mío y nos encontramos en la mitad. ¿Entiendes? Porque muchas veces tiene que ver cuánto cuesta un artista o el Veranstaltung, el evento, qué se tiene que invertir, qué no se tiene que invertir, y siempre, tú sabes, tiene que ver uno, ver los precios, todo, etcétera. Pero sí, hasta ahora en realidad sí. Así que diga que no, para nada. Normal, no. Yo los he visto, yo he trabajado con los ellos y son un equipo, yo pienso, un equipo que... Cuba, tú estás desesperado. Que ahí, tienen dale, química. Pues no me has dejado hablar y hasta ahora vamos a tener a este hombre al lado mío, un padre. Que yo tengo demasiadas preguntas. Yo tengo a Jorge, lo conozco. Sí, y yo lo conozco hace poco tiempo, pero de hecho, de la primera vez que yo vine aquí, yo llevo aquí un poco tiempo, no llevo mucho, yo pienso que menos años llevo aquí. Y te lo juro, el primer lugar que yo fui, que me sentí y dije, cojones, qué rico es esto. Ah, la rumba, un poco de clase, latinos, sabrosura, rico, pero organizado, las pepillas en su sitio, los pepillos bien coordinados, los chupitos. Me atendían bastante bien. Ok, vamos allá. Tengo una pregunta para ustedes, ya que ya vamos a entrar en eso, en los temas de los eventos, por arriba, más o menos, en los 5 años que llevan de trayectoria haciendo eventos. ¿Cinco años? ¿Cuántos eventos? Seguidos, digamos. Seguidos 5. No, porque desde 2013 hicieron una pausa. Una pausa porque él estaba trabajando, yo estaba trabajando y nos dedicamos a nuestro trabajo en realidad y después. Ya. ¿Cuántos eventos, música live han hecho para el público? Hasta ahora, Jacob Forever. Los cuatro. Teodoro Reyes. Y algunos que vienen ya, pero estamos viendo. De todos esos, de esos 3 o 4 que me mencionaste, para ustedes, ¿cuál fue el proyecto que más bien les fue? Así sea en la entrada de público, en la calidad del público, en el presupuesto que le entró. Entre esos 3, entre los 4, yo estuve participando en los 4 con ustedes, así que yo me sé esa respuesta. Quiero hablar de cuarto. Claro. Bueno, la gente quiere oír también. Porque, claro, por supuesto, para que no todo es color de rosa como la gente piensa. Porque yo estuve en una pérdida con ellos, quiero contarle. Con los 4 y no con la rumba. No, con los 4. Ah, ok, que especifique, que te quieres meter al medio. Pero nada, saludos, ojito, tú sabes, te voy a contactar en estos días para hacernos una entrevista linda. Tú sabes, hubo pérdida, pero lo hiciste muy bien. Okay. El público disfrutó. Oh. Bueno, el que mejor nos ha funcionado hasta ahora fue el de Jacob Forever y el de Teodoro Reyes. Esos dos estuvieron bien, a pesar de que, por ejemplo, el concierto de... Bueno, ambos lo hemos hecho un jueves. ¿Un jueves? Sí, exactamente. Imagínate si se hubiera hecho un sábado. Pero lo que nosotros siempre hemos... cuando teníamos la rumba, o sea, pensamos, ¿para qué vamos a desperdiciar el sábado si ya nos funciona? Entonces probemos otro día. Pero, ¿no? Y lo hicimos un jueves y nos funcionó. Un jueves no es muy arriesgado. Usted, hay que tener 2 cocos claro, de 15. Por supuesto que es arriesgado. Cantantes buenos. Pero también tú lo dijiste ahorita, es marketing. Sí, pero yo conozco a los dominicanos. Y yo sé que si eso de Oro Reyes va a llegar así sea un lunes, tú sabes. Sí, pero coño, hay que tener 2 cocos. Habla, para dejarte seguir. Tengo entendido que viene un local pronto. Ah, esa me la robaste. Sí, me la robaste. Yo tengo todo aquí. Tengo entendido que vienen con un local y eso hace una explosión. Ojalá. No, eso, te voy a decir, voy a dar mi punto de vista porque va a ser una explosión. Por ahora mismo aquí no hay discoteca latina. Aquí hay par de clubes que tocan latino, pero ¿qué sucede en esos clubes que tocan latino? No te tocan latino. Te mezclan de todo y al final la persona va, que he visto quejas, va y sale 10, va porque no tiene dónde ir. Tenemos la discoteca de un amigo mío que pone latino y al final termina tocando house. Diablo, cállate. Ahí a donde voy con esa pregunta. Ahí a donde voy con esa pregunta. Con esta pregunta, ¿qué tú crees? ¿Qué ustedes creen? No, espérate, no me tumbes mi pregunta. Mala mía, lo siento. Pero podían mezclarla todos juntos, podían hacerlo todos juntos. Yo creo que me hablen del proyecto ahora de la. De actualmente. Club, ahora te toca, Joel. Ahora te toca. Club, los pasos que han dado y si hay pronta apertura o todavía está en proyecto. Todavía tiene proyecto. Está. Acércate un poquito más al micrófono. Sí, pero dame un detallito para que la gente, porque yo eso lo he escuchado yo, pero la gente todavía no tiene como, no saben, muchos no saben que ustedes ahora La Rumba viene con su club de La Rumba. Que tienen que explicarle, porque también eso es una parte del objetivo, el por qué ahora mismo están haciendo la fiesta en el Coiba. No, que a los muchachos de Mueblo les conviene. Claro. Ahora. No, es que lo que pasa es que, mira, ustedes tienen que saber que en Múnich es un poco difícil para clubs, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan un permiso especial, que ya sea la música, o sea, no es tan fácil. No, aquí por todo te joden, sí. Y los pocos clubs que hay, pues ya en general ya no están dando tantos permisos y estamos en esas porque lo importante es que den el permiso para la música. Porque tú sabes, los nagmas se quejan. O sea, el local, usted local ya lo tienen. El local está ahí, pero no podemos hacer nada si no dan permiso. Si no dan permiso de la música, ¿no? Que no se, para que la música sea alta, ¿sabes? O sea, que decimos que en un par de meses tenemos rumba. Si todo sale como lo pensamos, sí. Señores, escuchen. Ustedes lo que no han entendido, La Rumba viene con su club. Va a un club aquí latino, no es la vaina que uno va a un Ruby, que uno va a escuchar música latina. Ay, todos estos tigres van a estar por allá. Preparen los pies, somos de la casa, tranquilo. Así que ustedes saben, prontamente La Rumba Cuba, dame. Ahí vamos a presentar otra vez a Fogón. No se va a morir. Mira, ahora mismo que estamos hablando de eso, porque como yo llevo poco tiempo aquí, bueno, los mismos 5 años que están activos. Exacto. Artistas, porque aquí esto es un podcast urbano, ¿sí o no? Exacto. Ok, entonces si estamos hablando de urbano y aquí de München, artistas que ustedes han contratado para una noche, que vivan aquí en München, latinos que vivan aquí en München, artistas que han contratado. ¿Cuál le ha sido más beneficioso? ¿Cuáles se le han decepcionado? ¿Y cuáles no le han traído nada de ganancia? Y con respecto al público, porque todo no tiene que ser monetariamente, sino el respaldo del público con la contentura de que ese artista esté. Pero tú te refieres a los artistas de aquí de Múnich, locales de Múnich. Él quiere decir que... Bueno, a los locales de Múnich, porque hay una pila que estaban roncando. No, mira, en general, hasta ahorita, de verdad, no hemos hecho un evento así que se diga específico para ellos. Para ellos, sí. Solamente hemos hecho las fiestas dominicanas que han estado como invitados, pero no han tenido un repertorio grande, sino 1, 2, 3 canciones. Y bueno, a mí en lo personal me gusta mucho Fogón, es buenísimo. No, en serio, no es por nada, pero... En realidad que Fogón, como artista, fue contigo que empezó, como quien dice, si se puede decir así. Desde Cabaña. Ah, sí, me acuerdo. Dios, no me haga eso. Ah, sí, no le gusta nada. Esa estaba buena, esa estaba buena. No, y ahora tiene una. Ahora tiene una que está buena, que se quiere. Esa va a romper el bajo mundo. ¿Cómo se llama Fogón esa? Para que tú veas si... Oye, de la 8. Para que tú veas si Fogón no estaba con Jorge, que hasta era empleado de Jorge. No, tampoco así no sabes. En el bar. No. No, sí. No, fue una vez que primero empezaron bailando. Y esa es la idea. Pero aquí en Múnich solamente, no está Fogón. No, pero solo han trabajado con Fogón. Pero empezamos con Jessimán y Eddie, ¿no? Edison. También, sí, con La Rumba sí, los invitamos a Coiba, a donde hemos hecho fiestas. Primero empezamos con ellos, con Eddie, con Jessimán, porque Jessimán es mi respeto. Tiene una vosotros. No, eso ahorita, no, ahora no, eso por ahorita. Eso por ahorita. Ok, otro tema, porque este tema es importante también, porque veo que han cambiado mucho de locaciones. Bueno, ya pienso que parte de la respuesta de la lista anteriormente por lo difícil que es conseguir algo aquí en Múnich, en un local. Lo sé por experiencia propia también. Exacto, no es fácil. Pero, ¿cuántos lugares piensan que han tenido en esta trayectoria? ¿Y por qué crees que todo, en cada local, el público lo sigue? Mira, la primera vez, un año de contrato. ¿De contrato? Sí, de contrato. Entiéndanlo, es brasileño. Y los otros siempre preguntaban para el dueño, ¿no? Mira, ¿cuándo vamos a firmar? Para hacer más años, ¿no? Disculpa que te interrumpa, porque la idea era que nos íbamos a sacar ahí 5 años. 5 años, ¿ya? Pero primero fue un año. Exacto. Los otros hablamos, vamos a probar primero, miramos cómo funciona y después le metemos. Y funcionó bien, todo. Y al final... 3 meses antes, volvíamos a preguntar. ¿Dónde está el contrato? Sí, ya viene. 2 meses, ¿dónde está el contrato? Porque ya 1 mes, 2 semanas. El último día, el muchacho habló, mira, mañana. Finito. ¿Pero qué? ¿Cómo salieron de ese huevo? Yo hablé para Jorge. Salimos de eso. ¿Te puedes imaginar cómo yo estaba? Sí, me imagino. Sí. Yo hablé para Jorge, porque yo soy... Pues mira, ahí va a venir algo mejor. Es así, es la vida. Sí, pero sí, en el momento tú sabes que te hagan eso. Pero, o sea, ya de momento... cuando pasa cosas así... Caliente. No hay algo que se le... Porque ustedes tienen un contrato. El contrato solo era por 1 año al principio y supuestamente lo íbamos a renovar, pero... Ahí vamos, preguntando todo el tiempo dónde está el contrato. Me imagino, papi. Un día antes habló, mañana es el último día de ustedes. Ustedes han estado en varias discotecas haciendo las rumbas. Y yo siempre he visto que en Ruby, cuando ustedes lo hacían en la grande, siempre era un lleno. ¿Por qué no siguieron en Ruby? Sí. Si Ruby... Yo, que fui un par de veces, veía que en el área grande, la chiquita, hacían hip hop y nada más estaba el DJ y lo bartender. Nadie iba para allá, todo el mundo se iba para la grande. Incluso funcionaba muy bien. ¿Por qué no siguieron ahí y se mudaron de allá? Es que por eso mismo, porque como ya teníamos un público mayor, más grande, entonces por eso nos pusimos de acuerdo con Joel a buscar un local para nosotros mismos. Y por eso fue que cogimos el lugar en el Ostbahnhof. Pero ese lugar estaba muy bueno. ¿Qué sucedió con ese lugar también? Porque ese es el tercero que estamos hablando ahora. Joel. Para que ellos entiendan y todo el trabajo que ustedes están pasando y que sepan que deben apoyar. Porque deben apoyar en esa parte es bueno porque hay mucha gente que especulan sin saber. Porque muchas veces ustedes como organizadores de eventos deciden tomar un riesgo de tomar un club, pero el de fuera no sabe lo que conlleva eso. La mensualidad, el mantenimiento. Y a veces especulan, no, que es que no quisieron pagar. No, que es que se jodió la actividad. No, especulan. Y sería bueno que ustedes la gente, para que se despeje la mente de que estén hablando vainas que no son. Joel, ¿quieres decirlo tú? Bueno, ¿de Ruby o de...? No, del Ostbahnhof. No, ahí fue la pandemia y el contrato... Como jodió todo el mundo. El chico quería que firmase el contrato, que seguía, pero hablamos, no vamos a seguir porque... No sabemos hasta cuándo... Eso. No, y coge un club donde todavía la pandemia está ahí, eso es un riesgo. No, mira, y por suerte que ahí solamente los contratos eran de 1 año y cada año se iba renovando. Y te voy a ser sincero, ese año de la pandemia fue duro porque imagínate pagar una cierta cantidad de dinero sin ingresar ingresos. O sea, eso es duro. Entonces nosotros dijimos con Joel, antes de que de verdad ya no podamos hacer nunca más, vámonos, ya no firmemos contrato y fertigados. Cuando la pandemia se le dio la oportunidad de que pudieran abrir, yo recuerdo que ustedes no tomaron el club abajo, se quedaron arriba, porque le daban cierta limitación de la música y cierta limitación de tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? Fue difícil porque siempre tienes que estar viendo papeleo, pidiendo permisos, esto, lo otro. Bueno, por lo de la pandemia estaba un poquito más abierto, ¿no? El CAUFAER y todos los permisos. Dijeron, ok, si es para aumentar el espacio arriba, por no poder abrir abajo, para impedir lo de la pandemia. Entonces nos dieron el permiso y por eso estuvimos arriba. Pero tú sabes que no es lo mismo. No es lo mismo. Una pregunta, pero fue bueno también. Fue bueno, no nos quejamos, pero fue bueno. Ahí conocí a Fogón, ¿dónde está Fogón? Ahí te conocí en ese tiempo. En esta parte quiero que hablen un chin más de lo que le voy a decir. La primera parte, decimos, la primera parte de la rumba fue la no pandemia. La no pandemia fue, porque la rumba viene empezando 2014 por ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿En el Ostbahnhof? No, cuando empezó la rumba fue 2014 por ahí, ¿no? Como club fue 2000. No, 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 como como club no. Como evento, como 2013, ¿no? 2017. No, yo creo que fue cuando empezamos en Ruby. No, no, como evento. Como evento. Dijiste ahorita que fue en el 2013 más o menos. Pero ahí pasamos como 3 años que no hicimos nada. Sí, pero fue la primera vez que hicieron un evento. La primera vez que hicieron un evento. Del 2013 a 2020. Porque la pandemia fue el 2020, es la primera temporada de la rumba. Segunda temporada de la rumba viene siendo 2022, ¿no, verdad? Ahorita sí. No, 2021, 2022. Pero hemos hecho solo un par de fiestas nada más. ¿Cuál fue la temporada más buena? ¿La de antes o la de ahora? Porque ahora... Es que lo que pasa es que de la temporada anterior, te puedo decir que estuvimos en el Ostbahnhof, a pesar de que... limitante. Sí, el primer año. Mira... De verdad, porque eso fue para nosotros, de verdad, como te dijera yo, un proyecto donde no sabíamos si nos iba a ir bien, o mal. Pero, porque el local era grande también. Sí. Y yo te puedo decir que los viernes estaba a veces así, a veces siempre así, todavía así. Esta fecha. Los viernes pero los sábados estaba funcionando súper bien. Y... Pero tú sabes lo que te voy a decir una cosa. No, espérate, que no me he terminado. Ah, no he terminado. Fue la primera temporada. Fue la primera temporada. Ahora esta segunda temporada donde... ustedes empezaron con una pandemia a media, que es donde se permitía un poquito de libertad. Luego después vino otra vez la segunda ola donde se cerró todo y estamos hablando que ahora que se está viendo un poco de libertad. Vamos a decir, ok, que ya se permite más tiempo en la discoteca, se permite estar sin máscara porque antes era una distancia. Exacto. Esa parte le ha sido de plus o era mejor antes. O ahora ganamos más que antes, porque ahora, recuérdate que antes, disculpa que le alargo un poco, había más discotecas latinas. Ostbahnhof tenía un tro de discotecas, pero ahora no hay. Y ahora vamos a decir que los únicos que están haciendo fiestas latinas. Ahora podemos romper de pinga. Claro. O sea, que yo diría que esta segunda temporada para mí a ustedes les va mejor. Difícil, porque lamentablemente no podemos hacer la rumba como queremos. Okay. Porque estamos restringidos, que no tenemos el fin de semana exacto. Los lugares donde hacíamos antes, Ruby, La Nui, Min Club, y etcétera, no dan los sábados. No dan los sábados. Está muy difícil porque ellos, como te decía anteriormente, ellos quieren recuperar todas las pérdidas que tuvieron durante la pandemia. Lo veo un poco estúpido, porque yo diría un poco estúpido en el sentido de que tú vas a traer más del público que tiene la discoteca ese día. Tú vas a traer un público más grande que la discoteca no tiene y la discoteca tiene que pensar... se pueden quedar conmigo un par de esa gente que no piensan así. Digo yo, que lo veo por una parte que es un poco... Siempre existe el riesgo, ¿no? Exacto. Siempre existe el riesgo de los dos lados. Por eso que a veces la gente no se atreve porque dirán, ah, si hace la rumba aquí se van a llevar a nuestro público. Háblame o al contrario, nosotros no tenemos de tu artista. El artista, la rumba, que es el manager del artista, cuando hablo de la rumba, ¿son ustedes como conjunto o es solo Jorge Producción? No, no. La rumba, nosotros juntos, él está de acuerdo conmigo. ¿Quién decidió tomar la iniciativa ser manager de Royer? ¿De quién vino la iniciativa? Mía. Tuya. Sí. ¿Qué fue lo que te llamó a querer ser manager? Artista frustrado, hombre. Discúlpeme. ¿Puedo hacer una pregunta? Espérate. No, es respecto a esa. Deja que responda. Es respecto a eso, porque no sé quién es Royer. Deja que respondan. Tony Corazón estuvo aquí. No, brother, mira, lo que pasa que desde antes de Guatemala yo tengo mucho que ver con la música. Yo empecé a trabajar en discotecas rodantes, que le llaman, desde que tenía 13 años. Y nosotros con... mi mejor amigo, él tenía su propia discoteca y él y otro amigo traían grupos de... Nosotros trajimos a... Bueno, ellos, ¿no? Yo trabajaba con ellos. Llevaron a Guatemala DLG, Ilegales, Proyecto 1. Olvídate. Tú me estás hablando. Mira, gozadota. Ese es otro rollo. Eso es una época... Ya lo, yo no soy tan viejo, pero está bien. Estoy para no caer. Pero yo tampoco, yo tenía 18 años. Me voy a Estoy hablando de... No, que si nos ponemos a hablar con... No saben. No. Esto tú le hablas de Roche esa gente. Y bueno, y como te decía, para no... No, es bueno que habla. Y por lo mismo siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con artistas. Y bueno, yo escuché a Royer hace mucho tiempo... una vez en el Skyline y una vez en el Latinos también. O sea, yo escuché una canción de él. ¿Cuál? Fue la de Duele. No, Duele. La del Pito la había escuchado también, pero yo escuché la de Duele. Duele es una canción muy... Yo la escuché y empecé a buscar en YouTube quién es ese artista. ¿Quién es ese artista? Y nunca lo encontré. Hasta una vez que lo escuché en el Latinos, yo dije, este es el muchacho que toca... Pues tú sabes que en ese tiempo no había eso de YouTube, no había eso de Spotify, no había nada de eso. Lo que existiera MySpace. Cuando ese tiempo... Hi-Fi. Disculpen, no por poner a Royal un poquito... Pero Royal no dominaba esos aspectos, ¿entiendes? De cómo se... ¿Dónde entra Joel en esta parte? Sobre Tony. ¿Dónde entra Joel cuando dijimos que queríamos cambiar la instrumental, ¿no? Bueno, yo hablé con Joel y pregunté, mira, él me gustaría hacer algo con el nombre de La Rumba... para producir música, y él estuvo de acuerdo. Y así empezamos. Y la primera idea fue de cambiar... la música de él antes sonaba un poquito... mal, viejita. Sí. Entonces decidimos cambiarle la... El productor era malísimo. ¿Y es el productor? No, todavía no estaba Fogón. Pero lo vas a coger tu personal ahora. Seguimos. Hablándote ya más un poquitico ya, porque ya estamos hablando del tema un poquitico más de representación de artistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué proyectos estás encaminando con tus representados? Mira, Joel también. Sí, pero bueno, tú sabes que me voy para... discúlpenme. Ahora ambos, mira cómo voy a hablar para el medio aquí. ¿Qué proyectos tienen para sus representados en el futuro? Le habla de inmediato, de Tony Corazón, es el que están representando, ¿no? Lo próximo que viene va a ser en Augsburg. Hay un street festival. Es el que hacen todos los años, ¿no? Sí. En Augsburg. Y es bastante visitado. Entonces ahí hace unos días me llamaron para ver si le gustaría que participara él, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que yo conozco a un chico de los organizadores y él me ayudó la última vez para hacer el vídeo de Tony. Y le gustó lo que hace Tony, entonces por eso, exacto. Y en general lo que quiero con él es que tenga su propia orquesta. Hay unos muchachos de Madrid que son los que hacen los instrumentales de él ahorita y son magníficos. Ellos son los que tocan con todos los artistas dominicanos de bachata que vienen a Europa. No siempre, pero la mayoría de veces. Y son brutales. Son volviendo a La Rumba otra vez. Ya esta fue la parte de manager. Volviendo a La Rumba esta vez. ¿El equipo de ustedes se compone nada más de ustedes dos? ¿Ustedes tienen más gente con ustedes trabajando en cuanto a lo que tiene que ver La Rumba? Vamos, se dígase Valquipa... No, sí, claro. Pero bueno, eso siempre lo necesitan, ¿no? Y pero en cuanto a la organización, solo ustedes. Solo Joel y yo. No tienen a nadie más que... No. Bastante trabajo. Bastante trabajo. Mucho. O sea, no, aparte de eso. Pero no, peor, no es mucho. Los papeles. Eso es un estrés. Cuando llego en su casa, puta madre. Vamos a firmar aquí no, organiza de 2018. Para aclarar un poco eso, porque mucha gente piensa que es fácil. Ven la fiesta, eso. Piensan que es sentarse, hablar con el tipo, yo tengo tal actividad y la hacemos. Háblenmele un poco, ¿qué conllevas una fiesta? El papeleo, quiero que usted para aquellas personas que piensan, ya se hizo la fiesta, está fácil. El papeleo, el personal, el DJ, la propaganda. ¿Qué más? Vamos a hablar cuál es el proceso cuando el público le pide a un artista. Yo le voy a una galleta. El proceso. El proceso. Es una galleta. Se adelantó. Espérame, el proceso. Su santísimo. El proceso para traerle un artista que hace mucho tiempo, los que están viendo esto, que viven aquí en München, no ven. Así sea dominicano, cubano, argentino, boliviano. El proceso, lo más difícil. Es el costo. Y ahí voy a tocar un tema que nos pasó, ¿te acuerdas? Es brutal. Por no, eso lo toco. Porque yo sé que me vas a ver en un momento de la vida, nos vas a ver. El taller de odio. Es un poquitico, difícil. Hay un poco de dinero. Hay un poquitico de dinero para el lado allá. Tiene mucha razón, porque de verdad que estamos todavía súper enojados con el tipo que nos la hizo. Pero no hablamos de nombre todavía. No. No hablamos de nombre. No, pero bueno, ¿cuál es el proceso? El proceso creativo para darle al público. Para darle al público los artistas que quieren. ¿Cuál es el proceso? El pro, los contras, todo el proceso, porque yo fui parte de eso, pero quisiera que tú se lo explicara al público para que ellos tengan un poquitico más de consideración. Y cuando ustedes o nosotros que estamos aquí hacemos el contacto para que esos artistas vengan, para ustedes, apóyenlo, apoyen a Jorge, porque si Jorge no existe, no existe la rumba. Si no existe zona urbana, no va a existir esa sabrosura que lo está poniendo usted a reír. Sí, pero lo que quiero es hablarle al público para que ellos también entiendan y comenten y nos apoyen. Okay. Ya se te olvidó, ¿no? ¿Verdad? La pregunta. No. Es que en realidad no. Mira, lo más difícil es confiar en la persona que te está ofreciendo un artista. Porque cada vez que vas a traer a un artista, lo primero que tienes que hacer es dar un adelanto. El 50% de lo que cuesta el artista. Pero ¿qué pasa si el artista se enferma? O XY motivo y ya no puede venir. O sea, eso significa que tú automáticamente pierdes dinero. Y pierdes credibilidad público también. Y eso es lo peor. Sí, bueno, puedes decirle a la gente, sí, explicarle. Pero la gente no sabe en realidad lo que está pasando. Bueno, si uno explica el motivo por el cual y haces, no sé, como lo hemos hecho nosotros, un vídeo o escribimos, lamentablemente no va a funcionar por XY motivo. Nosotros, por supuesto, que no queremos meterle la culpa a nadie, pero tenemos que decir las cosas como son. Amén. ¿Entiendes? Porque si no, pues no. O sea, si no, uno queda mal, ¿me entiendes? Y es lo que uno menos quiere. Ese es, quiero hablarle un poco ahora de lo que es la música. A la hora de ustedes contratar un DJ, ¿en qué se basan? Espérate, no. A la hora de ustedes contratar un DJ, que ustedes tienen el DJ ahí. El DJ puede, ustedes, vamos a suponer que ustedes no lo conocen, pero le han hablado de él, un ejemplo. Ya han hablado. Dios, no me mires así, que no voy a decir nada. Hubo algo. Dani. Hubo algo. No, tú tienes que decir ahora porque ese es tu. Está hablando de los DJs. A la hora. No, porque esto no tiene nada que ver con eso es un tema para eso es otra cosa. Porque eso ya es de evento. A la hora de yo contraté un DJ y el DJ ustedes no lo conocen. ¿Cómo es para ustedes saber si el DJ la va a enganchar en esa noche? Porque estamos hablando de que usted trae un DJ, usted no lo conoce, pero usted sabe que usted tiene una línea en la cual, por más que usted vea, usted no puede fallar porque es la rumba y no pueden ponerse a inventar. ¿Cómo ustedes lo hacen? Sin saber, lo traen. ¿Ustedes hacen una prueba primero el DJ o dale para allá? Es que en realidad hasta ahorita... Dale para allá. Sí. Y ahí en la noche miramos. No es un riesgo. No es un riesgo. Porque yo estoy ahí y siempre hay otro que puedes... sustituir. Que si pasa algo no funciona bien, entonces la gente entra no y ya. Una borrachera. Porque yo diría su botellita de ron y ya. Exacto. Tú sabes que muchos DJ, porque yo estaba en estos días discutiendo con un pana de Dominicana y él me decía no porque yo hice un corte que se me fue viral en TikTok donde yo decía la bachata no se corta. Lo vi, está bueno. Entonces, el DJ se fue, me dice a mí que todo se corta. Y yo le dije, claro, todo se mezcla, pero yo no puedo agarrar y mezclarte un merengue y una bachata donde la gente la estaba bailando. Y cortarla. Y yo le decía a él, el DJ tiene un problema. Que es que el DJ solo es DJ. Usted tiene que ser DJ y cliente a la vez. En el sentido de que usted como yo, tú tienes que mirar el público. Y lo que no está funcionando, busque que funcione. En este caso... Cuando ustedes tienen un DJ, el DJ no mire el público. Y usted, porque usted está pendiente, yo estoy seguro que usted está pendiente de lo que está pasando en la pista. Si no bailan para ustedes hay un problema. Y ustedes no quieren que la gente se aburra. ¿Qué, en ese momento, qué ustedes hacen? Ya, hombre, una pausita y dejan entrar un poquito. Es fácil. O sea, ¿de verdad? La última mía, la última mía. Para terminar, ok, pero ya tuviste... con todo respeto, ¿lo vuelves a meter otra vez a tocar? ¿O le doy un consejo atrás? No, 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 probamos otra vez. ¿Y si funciona otra vez la misma vaina? Ahí ya no más. ¿Le ha pasado? Esos son los de playlist, ¿no? No, 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 es otra cosa. ¿Le ha pasado a ustedes? Ya ha pasado, ya, bastante. Bastante. Sí. Es un lío, un problema. Pero yo digo que es un riesgo ustedes poner un DJ que ustedes no conocen. Ok, todos los riesgos se corren, está bien. Pero ya en la posición en la que ustedes están, no creo que se debe de fallar. Aunque somos humanos, podemos errar, fallar, pero no es un poco riesgoso. Yo pienso que todo el mundo se merece una oportunidad. Nosotros siempre lo hemos hecho así. Joel, eso es lo que tenemos en común con Joel. Siempre cuando ya lo probemos, a ver qué... O cuando hacemos un Veranstaltung también, que nosotros nunca le ponemos el pie a nadie. No, no, no. Como lo han hecho con nosotros, otra gente, ¿no? Y nosotros, para que la otra gente pruebe y vea cómo son las cosas. Soy testigo de eso. Soy testigo tú como DJ, porque tocar lo tuyo, el que va a tocar tiene que saber lo que va a hacer, porque tú eres DJ. Tú, porque ya aparte de DJ, ya tú conoces la dinámica del público, porque ya ustedes tienen un público. El cual que por más que sea diferente, ustedes saben cómo funciona. Pero el público siempre es diferente. Es diferente. Por ejemplo, en Coiba City ahora, el viernes pasado, puro latino. Había bastantes latinos. Ya el sábado había más alemanes. Claro, que les gusta la música latina, pero ya ponía otra cosa diferente y la gente disfrutó. Ahí es que voy. Ahí es que voy. Vivimos en München, donde tenemos una diversidad de naciones, vamos a decirlo así. Y por más que hagamos, si ustedes hacen una fiesta latina, sabemos que no van solamente latinos, van otras personas. Que si se le han acercado a los DJ pidiendo hip hop, ¿qué tú haces en ese? En la rumba no toco, no pongo. Y si el DJ le pone un hip hop, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con él? Lo cambiamos, yo voy automático, quita eso. Por latino. Por latino, dame Cuba. Dame una, Lou. Dame 4 preguntas y terminamos. Ya 4. Yo nada más quiero una, yo nada más quiero una. Yo nada más quiero una, yo nada más quiero una. Yo nada más quiero una, que eso va a llevar muchas cosas. Ok. Yo en mi país, hace 5 años estoy aquí. Cuba, orillazo de La Habana. Los orillas, tú sabes. Pero yo veo que los eventos, los proyectos latinos en München, como que le falta algo. La rumba. ¿Ya? No. ¿Y qué le falta a la rumba? ¿Qué tú crees que le pueda faltar a la rumba? Local. Local. Porque lamentablemente el tiempo, el primer año estuvo bien, pero el segundo año cuando empezamos iba a estar mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Mucho mejor, porque ideas para el futuro, para cuando tengan ese local. Más o menos, para que el público sepa lo que le puede esperar en cuanto ustedes puedan resolver un local y podamos tener la rumba nuevamente de vuelta. Si encontramos un local lo suficientemente grande, conciertos, de todo, pero solo como siempre, solo música latina. Solo música latina. Yo tengo una pregunta para después terminar con esto. Yo tengo amigos que hacen eventos. Cuando ustedes tengan su local, ustedes van a tomar las mismas medidas que toman los otros locales a la hora de darle facilidad a una persona a hacer un evento. Me explico. Cuando ustedes van a solicitar un club, el club les exige a ustedes cierta cantidad de dinero. Nunca lo hemos hecho. Nunca hacemos eso. ¿Ustedes van a venir con esa temática o no? No. Yo te voy a decir una cosa. Mira, no, porque tú sabes por qué, porque ese tema hoy viene rico porque trabajé con Jorge. Espérate. Ok. Dame. Mira. Coño, espérate, una galleta. Dame. Mira, nosotros hemos hablado con Joel, porque cada vez que él piensa algo me lo dice, y lo que yo piense también se lo digo, lo comentamos y lo hablan. O sea, llevan a una conclusión. Hasta que teníamos la rumba, siempre le dimos la opción a la gente para poder trabajar juntos. Soy testigo de eso. Y bueno. Yo también. A veces a mí de verdad me da mucha pena cuando tengo que decirle a alguien, ¿sabes qué? Tu fiesta no está funcionando. No tiene que darte pena. Sí, pero yo soy así. Me, sí, me da, es que estamos hablando. Yo, no, él sabe y yo creo que... Ay, mierda, sí, yo sé, da pena, pero estamos hablando que tú pagas un local. Por lo mismo, hemos decidido que desde ahora en adelante nosotros mismos vamos a organizar nuestras propias fiestas. Uh-huh. A menos de que nosotros hablemos y digamos, estos muchachos podrían, pasan con nuestro concepto, esto, lo otro, y ¿por qué no? Si yo te traigo un plan, por ejemplo, el único ejemplo que yo puedo decir, o sea, nosotros podríamos hacerlo, pero solamente con la puerta. Porque el bar y todo lo demás, eso es lo que a mí me sirve para pagar todo lo que se tiene que pagar. Es lo lógico, es lo lógico. O sea, tú no puedes pedir un club para hacer una actividad y que te diga, dame parte de la bebida, usted no puso un peso ahí. No parte de la bebida, pero un ejemplo. Si es que te trajo el proyecto, tiene su combo. Un ejemplo, yo. Hacemos algo juntos. Yo tengo mi combo. Esa bebida la puedo llevar yo, claro. No me puede costar. No la tengo que pagar. No te entendí. ¿No me entiendes? No. Un ejemplo, como yo hice con Jorge con Los Cuatro. Con Los Cuatro. Que nosotros hicimos un proyecto juntos, hicimos Los Cuatro. Muy bueno. A mí me encantó. Mucho trabajo de ambos, de él, de su parte, y mía, de mi parte. Chatsi, mi mujer, la mejor del mundo. Manejó de pinga hasta el final. Una loca. Estuvo rico el concierto. Estuvo muy bueno. Pero un ejemplo, yo te traigo el artista. Un ejemplo, yo te pongo el contacto con el artista como lo hizo con Los Cuatro. Yo tengo... Un ejemplo, yo debería de tener un espacio en tu... Porque ya soy parte de ser socio tuyo, ¿no? Yain. Sí, no. Porque en general, si te soy sincero... En el evento solo. Solo en el evento, claro. No, pero si te soy sincero, mira, nosotros llegan... No es por nada, de DJs, aunque no estamos trabajando ahorita completamente, pero nos llegan ofertas de DJs, de grupos. Si yo te mostrara ahorita, tenemos un montón de grupos. Y igual. Y eso también nosotros lo podemos hacer. Pero como lo hicimos la última vez, tú tenías la inquietud y dijimos, ok, le vamos a dar la oportunidad. O sea, vamos a hacerlo juntos. Tú viste que era un buen proyecto. Porque si no ves que es un buen proyecto, pero también nos lo ofrecieron a nosotros, pero no estábamos seguros si lo cogíamos o no. Y entonces... Pero igual... Igual eso no es lo que viene acá. Pero en general lo hicimos. Pero no sé, es un... pienso que también los dueños... Que no sea viernes o sábado, porque pero si pienso no, que también es como una pérdida para mí. Pero no, pienso que también los dueños de la discoteca tienen que, un ejemplo, tener un poco de consideración con las personas que le ponen el contacto con los artistas. Y más si invierten también, ¿no? Yo digo... Sí, pero por eso se hace desde un principio. Se hace un contrato como lo que hicimos. Exacto. Mira, se puede solo así. Si no... No. Ya. Ok, esta es mi última pregunta y luego cerramos con ustedes diciendo los proyectos que vienen, los nuevos eventos. Con respecto a lo que tú dices, voy a ayudar un poco a Jorge y a Joel. Yo digo que cuando una persona tiene un club, ya tiene una responsabilidad, y en eso incluye lo que es pagar el local, sonido, luces, todo eso. Ya cuando tú vienes a presentarle un proyecto a ellos primero piensan cuántas personas puede traerme ese artista. Exacto. Primero, ¿qué puede? Porque cuando tú traes un artista, el dueño de discoteca está pensando cuánto me van a consumir. No están pensando en cuánta gente me van a entrar. Es el consumo, porque lo que le da ganancia al dueño es el consumo. Porque tú puedes tener el club lleno y lo que te están vendiendo consumen. Es así. Y tú sales perdiendo. ¿Y quién sale ganando? El de la puerta. Y muchas veces por eso lo que ayuda en esa parte. No es que dicen que no, es que ellos primero piensan qué me puede generar ese artista o qué no me puede generar. ¿Me entiendes? Porque yo, vamos a suponer un ejemplo. Yo le digo a Jorge ahora mismo, Jorge, tengo una actividad. Tengo a Jeffrey, un cantante mío. Jeffrey, no jodas. Un ejemplo. Si ese muchacho dice que es un palomo siendo artista. No, ¿me entiendes? Pero rapea bien, ¿eh? ¿Me entiendes? Vamos a suponer, estamos hablando vía teléfono, pero tú tienes tu computadora. ¿Cómo se llama Jeffrey? ¿Qué es lo que tú haces? Vamos a buscarla, Jeffrey. Jeffrey, tú no ves nada de Jeffrey. Ah, en YouTube, par de canciones. ¿Qué tú vas a decir? Automáticamente que no. Entonces, no, muchas veces que no le quieren decir que no al que trae el proyecto. Ahora voy. Es que no hay de dónde sacar. ¿De dónde sacar? Ya, pero si es un proyecto que hay de dónde sacar, pienso que también tenemos que balancear. para que todo el mundo se sienta feliz. Hay una cosa que es muy importante. Hay una cosa que es muy importante, mira. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer la rumba, nosotros ya teníamos una pequeña base y fue un pequeño público que nosotros teníamos, como yo como barkeeper y Joel como DJ. Yeah. Entonces dijimos, vamos a hacer una fiesta. Yo llevo 20 personas. Tú y Joel dice, yo también 20. Va, ya tenemos 40 personas. ¿Entiendes? Pero de cero tampoco puedes, porque es un, ese sí es un riesgo. ¿Entiendes? Claro, no. Para todo hay un riesgo, pero, o sea, tampoco así tirarse al agua. Por eso tienen que existir la guest list, en el sentido de que las guest list son, tú le dices un ejemplo a tu público, óyeme, llega antes de las 12 porque después de las 12 hay que pagar entrada. Un ejemplo. Ese público que está de primero es que va a asegurar el que entra. Porque el que entra dice, hay gente, me voy a quedar. Y tienen que consumir los líos. Tienen que consumir. Eso. Día, claro. Ya para terminar, proyectos que vienen venideros con actividades de la rumba, donde tenemos la primera actividad. ¿Qué tenemos? ¿Y cuándo nos van a invitar para calentar? ¿Qué tenemos para verano? Tenemos conciertos, tenemos eventos en arena. Es que bajo el sol, en el río. Joel, ¿qué tenemos? Necesitamos de todo, que aquí hay un aburrimiento de binga. La última. En serio que sí, pero no, no ayudan los muchachos. No, la última fiesta realmente fue la lluvia. La lluvia. Sí. Ah, la que hicieron aquí en el verano, ¿no? Eso fue en el verano, ¿no? Al final del verano. Pero la que tuvimos en el Plata Ince. Sí, esa. Hombre, eso estuvo brutal. Y eso, esa fue la que faltaron. Y el tiempo estaba mal. El tiempo estaba mal y nosotros estábamos rogando que no lloviese y por suerte. Pero se vendieron 1,100 tickets. Coño. Y llegaron solamente 730, 40 personas. Pero, o sea, imagínate si el clima hubiese ayudado bien. Y por lo mismo nos atrevimos a hacer la siguiente. Si la primera por el clima no se hubiera caído, esa hubiera estado brutal. La segunda, eso fue ya, nosotros estuvimos así como que, mierda, la gente no va a venir porque el clima está malo. Proyecto sí. Para estos días. Pero cuando nosotros hacemos algo, no queremos quedar mal con la gente. Igual lo que normal, sea. Es lo normal. Igual hay que hacerlo. El proyecto habla. De que calienta, niño, proyecto. No, pero dale. Es que está ahí, mira, estamos ahí porque queremos traer a Omega y muy pronto. ¡Coño! Oye, eso es primicia. ¿Sí o no? Estamos así de cerrar el contrato, pero es que coño, quiere su crew es de 20 personas, man. El perro, el gato, no sé. Sí, no, 20. Tú sabes mira, cómo se ponen ellos. Pero te guardo un plus ahí. Pero estamos viendo la location. Lo trae y se te da. Sí, contamos la da, óyeme. Y si cuentas con nosotros, se te va a dar. Si todo funciona, va a estar Tony Corazón y Fogón Estudios. Oye, mira lo que le estoy diciendo, niño. Mira lo que le estoy diciendo, déjame a mí. Piénsatelo, porque cuando bebe se vuelve loco. Eso es bueno, eso es bueno. No, cabeza ese muchacho sí tiene. Cabeza sí tiene. Sí. A mí me lo va a decir. Sí. Pues, entonces, el proyecto de Omega para verano, ya tienen todo cuadrado, contratos. Antes de verano, sí es posible. Pero todo ya solo depende del local. Si no, yo te voy a pedir una cosa. Me lo llevas para la peluquería porque yo necesito por supuesto. Y ¡claro! Lo vamos a traer para acá. ¡Claro! Lo traemos para acá. ¡Ay, Dios! Mire usted. Señores, esto ha sido una entrevista entre La Rumba y los muchachos de Zona Urbana. Agradecido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Gracias por todo. Tienen abierto aquí cuando tengan. Ya van a ser los primeros patrocinios de aquí de esta vaina. Lo segundo, ya te dije. Ah, niños. La parte esa, ¿eh? ¿Cuál es el primero? No, el primero son Top Munchen Dog Original. Si están interesados en comprar American Boot Dog Original 100%, ahí tenemos un ejemplar, ahorita se lo enseñamos. Contáctese con nuestras plataformas y ahí tendrá el regalo de su vida. Entonces, Joel, para despedirnos, muchas gracias por todo. ¿Cómo lo pasaste? Gracias a ustedes. ¿Hasta la próxima? No, esta es la primera, va a venir otra, tranquilo. Jorge. Pues muchísimas gracias por la invitación, se les agradece de corazón y cuando venga la rumba, por favor, apoyen. Ahí estaremos siempre para ustedes y no se olviden que la rumba soy yo.